chicos, yo soy Gracia Villar y bienvenidos a su sección favorita, tutoriales baratos pero perrones. Esta es su sección donde pueden hacer cosas hermosas a bajo costo, como yo lo hago todo en mi vida. Empecemos. Hace un año... A ver si está yendo el sol. Hace un año emprendí mi épica batalla contra 3.000 zombies sin ningún aliado. Pueden ver cómo terminó todo eso dando clic aquí. Ay, ahí viene el de los churros y su música fea. Estúpida sea. Cállate, señor de los churros. Voy a esperar a que pase. Realmente esto no es un tutorial, realmente esto es como... realmente es una explicación de cómo demonios hice mi metalga. Sigue sucia de la última vez. De la primera y última vez. Una excelente lección para este Halloween. Como salió de la batalla, no la volví a lavar ni a hacerle nada. Se está rompiendo toda. Muchos me están preguntando que cómo la hice. Y bueno, quise hacer este video porque faltan pocos días para Halloween y nunca falta... Y nunca falta el que hace todo a última hora. Como yo. Que la hicimos mi mamá y yo en un día. Eso sí, quiero aclarar que en un día completo. Un día de no hacer nada más que la botarga. De hecho, el año pasado iba a grabar el tutorial, pero no sabíamos cómo iba a quedar. Mejor dije, antes de hacer un fail, mejor no grabo nada. Pero hasta eso no quedó tan mal. Y bueno, en esta ocasión intentaré recordar cómo demonios mi mamá y yo hicimos mi botarga. En pocas palabras es esto. Fieltro de ese color como mostaza. Una tela que sea medio transparentosa. Blanca para esto. Tul blanco. Foamy negro. Tela negra. Pegamento de contacto que sí pegue una espuma. No me acuerdo cómo se llama. Bueno. Oye, pa, ¿cómo se llama el pegamento de una espuma? Pegamento de una espuma. Ah, ok. Pegamento de contacto. Ah, ok, entonces estaba bien. En la misma tienda de la espuma te lo venden. Lo aplicas de un lado, lo aplicas del otro, esperas a que seque un poco y luego lo juntas. Ah, ok, va. Gracias, pa. Bye. Pegamento de contacto para la espuma, una máquina de coser, de preferencia. La espuma. El la espuma fue de un grosor como así. Pero les recomiendo que por si las dudas sea más grueso, porque a la gente se le olvida que hay una persona dentro y creen que no te duelen los golpes. El fieltro tampoco te protege tanto. Compren uno grueso. Que no vaya a ser tampoco tan ancho porque a lo mejor queda demasiado ancho y no puede entrar el fieltro, porque el ancho del fieltro luego no es tanto. Y listo. Antes de seguir con el video, les recuerdo que voy a estar firma de autógrafos el 27 de octubre en la Freaky Plaza Puebla, local 437. Viernes 16 y 17 de noviembre en la Combe Monterrey. 18 de noviembre en la Chida Oricón, Zacatecas. Anime Expo Celaya, 24 y 25 de noviembre. Para más información y próximas fechas pueden visitar mi página de Facebook. Los links están en la descripción. ¡Sigamos! Para empezar tienes que medir hasta dónde llegas. Dependiendo de lo que mides debes comprar, por si las dudas, el triple. Porque tú vas a estar viendo por esta altura, tu cabeza va a llegar por acá y todavía debe sobrar un pequeño espacio aquí. El espuma lo cortas en forma de curvita, dos pliegos, como un piquito y después de así. No completamente ovalado ni completamente picudo, pero sí acá tiene un pequeño filito. Y en uno de ellos vas a hacer la formita de los ojos. Le recortas aquí y le recortas aquí y ya tienes dos agujeritos. Esos no los tiras porque los vas a usar para los ojitos de atrás. No importa si estás de espaldas, para la gente siempre vas a estar viendo enfrente. ¡Ay! ¿Cómo va? Se está despegando. ¿Ya se despegó? Agarras la espuma y en esta parte le pones pegamento, en esta parte le pones pegamento y los juntas hasta que peguen. Con el hula espuma no lo hice tan largo para que pudiera mover mis patitas. Entonces aquí acaba el hula espuma y antes de cortar el fieltro, déjenlo ir. Todavía tiene pasto del año pasado. Y el fieltro lo dejé muchísimo más largo. Cuando ya te la pongas, cuando ya esté toda lista y puedas caminar correctamente, pues ya le cortas. Porque más vale que sobre a que falte. Pero intenta que quede lo más largo posible para que no se vean tus patitas. Y se vea bonita, se vea como una papita así. Y de hecho fue lo último que recorté. Ya que tienes estructura de hula espuma, pones tu fieltro, pones tu hula espuma. Debe haber más fieltro que hula espuma. Si no, a la hora de coser el fieltro no va a entrar, porque lo vas a colocar como calcetín sobre la espuma. Sí, el fieltro debe ser más ancho y más largo que la espuma.
También muy importante que la estructura de una espuma esté más ancha que tú, por el doble. Sí, mucho. A la hora de ponértelo, se va a ensanchar. Muy importante calcular bien meter el fieltro, porque una vez dentro, sacarlo es prácticamente imposible. Y una vez que está dentro, se le hace un agujero al fieltro y unos recortes, recorte, para introducirlos y pegarlos por la parte trasera del hula espuma, para que así no se vea el hula espuma de este lado. Y por dentro se ve algo así. Las costuras las hicimos por fuera, o sea, jamás volteamos el fieltro para que no se vieran, o sea, para que no se viera así, sino que sí se viera así. Esa es la cara por fuera, porque le da esa rugosidad de nuececita. Último paso, después de que ya metiste todo el fieltro sobre la espuma, por todo el contorno de la botarga le pegué la tela negra. No importa si queda chueca, mejor. Y se la vamos pegando a la botarga, pero así está la botarga de frente. Primero se la pegamos como un poquitito al costadito, como dejando 10 centímetros, y empezamos a pegársela. Y llegando aquí, debe estar en medio, para que aquí continúe su recorrido por la parte de atrás, dejando los otros 10 centímetros. Y esos 10 centímetros nada más se aplican en uno de los dos extremos. Entonces no importa de qué cara lo veas, va a tener este aspecto de que está viendo para allá. Da esa como sensación de que es un dibujo 2D. La tela negra sí la cosí de esta parte. Por todo alrededor está nada más pegada. Si pueden, denle una que otra puntada por ahí. Y con el foamy le vamos pegando pequeños retazos por las orillas. También del otro lado, tratando de seguir mucho, mucho el dibujito. Este también es foamy. Son muchos, muchos retazos de foamy. La boca es foamy, este es foamy, y este foamy, y las cejas son foamy. Todo es foamy. Mira esa calidad, papu. Consejos. Nunca hagan un corte, nunca hagan un dibujo, nunca hagan absolutamente nada. No compren la tela, no hagan absolutamente nada si no tienen una referencia junto. Siempre deben tener la referencia junto para hacer cualquier cosa, porque si no les va a salir mal. ¡Listo! Ahora pueden ser una papota. Ahora sí, espero este año no estar sola en esta batalla. Reuniré mi ejército de papitas. De nueces. Si quieren unirse a mí, dejaré toda la información en mi página de Facebook. Yo soy Grecia Villar y nos vemos a la próxima. ¡Bye, bye! ¡Oh, Dios mío! ¡Era Michael Jackson! Fue una batalla extremadamente épica. Or sometimes he's filled with toys. Toys, the lights of the stars, more exact comprehensive.